Según el último informe del Consejo Nacional de la Evaluación para la Política del Desarrollo Social en México, o Coneval, en el estado de Guanajuato, el 43.4% de la población de la entidad vive en la pobreza. Esto se traduce en más de 2.5 millones de personas. El 39.1% de esa gente, hasta el 2018, vivía en pobreza moderada, mientras que el 4.2% en condiciones de pobreza extrema. Se trata de poco más de 250.000 personas viviendo en la ignominia, más o menos toda la población del municipio de Salamanca. Según los datos del Coneval, en el estado de Guanajuato, más de 445.000 personas no tienen ni siquiera ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza en Guanajuato disminuye en porcentaje con respecto a la población, pero aumenta en términos reales. Del 2010 al 2018, la pobreza en la entidad redujo 0.7%, ni siquiera un punto porcentual. Sin embargo, como la población del estado creció mucho más de ese 0.7%, los pobres en realidad aumentaron. Del 2010 al 2018 en Guanajuato, más de 184.000 personas se unieron a las filas de la pobreza, muchos de ellos en pobreza extrema. En Guanajuato, la pobreza reduce más lentamente que en el resto del país. Del 2008 al 2018, a nivel nacional, la pobreza se redujo casi 4 veces más que en Guanajuato, mientras que en el país redujo 2.4 puntos porcentuales, pasando de 44.4 a 41.95, en Guanajuato ni siquiera bajó ese punto porcentual. Por otro lado, no todo son malas noticias. El 19.7% de la población en Guanajuato no es pobre y tampoco está en ninguna situación de vulnerabilidad. Abonando a esto, la pobreza extrema redujo en la entidad 3.7 puntos porcentuales en el mismo periodo de 2008 a 2018. Es decir, que en Guanajuato hay más pobres, pero ya no están tan pobres. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.